Disfrutar durante todo un día de la naturaleza y además colaborar en la integración de las personas con discapacidad. Es lo que han hecho este sábado cerca de 80 trabajadores de Iberdrola y sus familiares y amigos en Guadarrama, en plena sierra madrileña. En estos tiempos que corremos, pues hay que ayudar sobre todo a los más discapacitados y a los que necesitan de nosotros. Se trata de la séptima edición del Día del Voluntariado que la compañía energética ha celebrado junto a la Fundación Adecco, empresa especializada en la gestión de recursos humanos y que ha contado además con la participación de diferentes asociaciones que trabajan con personas con alguna discapacidad física o psíquica. En total, unos 200 participantes con muchas ganas de compartir y de aprender. Ponerte en el lugar de otra persona, comprender sus dificultades, ver por qué no tenemos que ir tan deprisa cuando la vida es igual para todos, pero no tenemos las mismas oportunidades. Hemos estado con los chavales jugando un poquito, enseñándoles un poquito cómo se juega el baloncesto en silla de ruedas, explicándoles un poco las normas y vamos, aquí divirtiéndonos también un poquito con ellos. Yo creo que los chavales han ido bastante, bastante animados, bastante contentos. Competiciones deportivas de tiro con arco, baloncesto en silla de ruedas y también sitting volley. ¿Ha sido de casualidad? No me pida que lo repita. Y mucha naturaleza en las actividades de navegación y el paseo en globo en esta jornada tan solidaria.